¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires 2. ¡Oh sí! Vamos a continuar con la campaña de Juana de Arco. Y hoy nos toca la misión número 3. La limpieza de Loidra. ¡Oh sí! 14 de junio, Orleans. La reconquista de Orleans por nuestro ejército ha significado un retroceso para nuestros enemigos, pero no de gran importancia. Los ingleses todavía poseen la mitad de Francia. Desafortunadamente, hemos perdido el tiempo durante semanas mientras los consejeros del Delfín discuten. Juana se irritó por el retraso y reunió a su ejército. No habla de otra cosa que de su misión de expulsar a los ingleses hasta el mar. La fuerza de voluntad de Juana es titánica. Ha reunido bajo su estandarte a bandidos y charlatanes y los ha convertido en patriotas y héroes. Entre ellos se encuentra un hombre llamado Lahir, un gigante vestido con una malla plateada que anima a los hombres con sus juramentos y con sus puños. Empaté. Lahir podrá romperle el cuello a montones de ingleses. Paté es el camino de acceso al valle del río Loira. Los ingleses mantienen el Loira en un puño de acero, mientras un enorme ejército, mandado por Sir John Falstolf, devasta los campos. Juana nos guía hasta Paté para tomar los castillos ingleses. Pero debemos evitar enfrentarnos al ejército de Falstolf hasta que seamos lo bastante fuertes como para enfrentarnos a sus veteranos soldados. Sí. Destruye al menos 3 castillos ingleses y Juana debe sobrevivir. Muy bien. Bastante sencillo. Lahir quiere matar a alguien. Bastante fácil los objetivos. Con estos barcos podremos cruzar el río Loira y enfrentarnos a cualquier buque de guerra inglés que se cruce en nuestro camino. Así es. Bueno, acá con esta aldeana vamos haciendo unas casitas. 4 está bien. Y acá con el resto vamos a meter en los barcos. Si quieren destruirlo, no lo pueden destruir. Pero bueno, esos barcos son los suicidas. Pero no nos sirven de nada. Bueno. Los que tengan la versión en inglés del juego... bueno, van a saber que... Calculo que es más fácil esta misión. Porque... Yo empiezo con 150 de piedra, pero igualmente tengo que ir a recoger piedra para hacerme mi centro urbano. Y creo que si usted tiene una versión más vieja de la versión en español de Age of Empires 2 o tiene la versión en inglés... La sangre de la espada de Lahir está casi seca. O si tiene la versión en inglés, le va a costar más barato. La versión en español tiene como... ¡Oh! Tiene inflación. ¿Pré, Firax? ¿Qué fue? ¿Azol, que ya? ¿Oye? ¿Azol? Vamos, a los barcos. ¿Qué fue? ¿Azol? Bueno, lo que tenemos que encontrar es piedra. Para ello tenemos que venir por acá. Tenemos que destruir un muelle inglés. Y bueno, eso. Este camino nos conduce al muelle inglés. Ahí estamos. Y el objetivo está... Bueno, lo que hay que hacer ahora al principio es rápidamente atacar a Borgoña. Como para debilitarlo un poco, ¿no es cierto? Después del muelle. Bien, vamos.
Mientras tanto, usted recolecte madera. Vamos al ataque. Lo que hay que hacer ahora es fácil. Tenemos que atacar a Borgoña de una manera inesperada. A la batalla. Como para debilitarlo, ¿no es cierto? Debilitar sus fuerzas. Este camino nos lleva a la base de Borgoña. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ignoren. Vamos al ejército. Y lo que tienen que hacer fundamentalmente es atacar. Atacar a los aldeanos. Crear un desorden en lo económico. Ahí estamos, vámonos. Con estos, después. Por el costado, son ustedes que son más lentos. Con esto vamos a ir a las minas de oro. Ah, acá está. Acá hay otros aldeanos. Están los aldeanos de la madera. Bien. Y con estos también vamos a ir acá y vamos a proteger las minas de oro. Bueno, ahora sí, a la piedra. Esta misión calculo que durará bastante. Vamos a dejarlo ahí en posición defensiva. A la batalla. Así no persiguen a los enemigos. Bueno, a ver dónde está la piedra. Vamos, vamos, vamos. Acá está la piedra. Estos tres van a minar piedra hasta llegar a los 200. Esta se mantiene acá. Bien, este ya está destruido, este va a venir acá. Ahí estamos. Y el oro está acá. Después lo vamos a ir a agarrar. El centro urbano lo vamos a hacer acá. O acá, ahí está mejor. Y esta... Este lugar donde está sentado Borgoña va a ser nuestra gran base militar. Muy pronto. Mineo. Oye. Ahí estamos. Ahí. Vamos a ayudar a construir. Mm-hmm.
Bien. Una vez que ya tenemos el centro urbano, comenzamos desde cero todo. Y bueno, esta misión es bastante larga, pero nada difícil. Tienen que tener un gran ejército y tienen que seguir todas las reglas. Mientras tanto, acá vamos a construir unas casas. Para que después puedan salir los aldeanos tranquilamente desde el centro urbano. Bueno, acá Borgoña no puede definitivamente no puede sacar madera, ¿no es cierto? Y mientras tanto le vamos matando a los aldeanos. Aunque si quieren hacer más rápido todavía, directamente ataquen a los aldeanos al principio con Juana y algunos jinetes y se rinde cuando le queda un aldeano. Pero vamos a hacer la batalla un poco más interesante. Para el acceso rápido de las granjas, aprieten B larga y F. Primero B larga, después F, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya tengamos ejército, vamos a ir a atacar a estos sucios de Borgoña. Ay, ay, ay. Saludos no tengo que enviar. Y bueno. Qué lástima que no tiene música este juego. Se torna un poco silencioso. Aunque tiene sonidos de la naturaleza. Acá vamos a hacer una granja. Uy. Chasseur. Acá. Un molino. Pastisor. Café. Hey. Pirip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 
Acá ya vamos a comenzar haciendo un edificio militar. Pastizo. Pastizo. ¿Qué fe? Pastizo. me encantan los diálogos. Oh, sí, el sonido de los cuarteles. Es como el sonido del tren cuando pasa ahí por las vías. Y cuando uno está cerca, que escucha. Todos tienen un sonido bastante raro. ¿Con cuál era el que yo hacía una. Un sonido bastante gracioso? Creo que era con la de Rey. Bien, bien, bien. Mal, mal, mal. Y ahí ya tenemos 9, falta uno. No, habré contado mal. Ah, no, este. Ahí estamos, ahora sí. 9 y 1, 10. Bien. Volver a sembrar granja, esto cómprenlo mientras tengan madera. Y bueno, ahora vamos a hacer 4, 5, 6, 7 para que vayan a minar oro. Ah, mira, me terminan atacando. Oye, oye, libre, ya, ¿qué fue? Libre. Bueno, ahora vengan a defender el oro. Oye, oye, ser, libre. El aldeano que se creó, ¿dónde estás? Acá está. Uy. No te atrevas a atacar porque te viene todo el ejército. Bonjour. Está explorando ese inglés. Sí, cierto. Bueno, esta. Hasta la vista. Vamos, morite. Ahí está. Este va a construir. Buah, esta, perdón. Acá. El campamento minero. Mientras se pueda, vamos a seguir haciendo las mejoras. Pirim, pirim. Mineros 3. 4, 5. Uy, minio. 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 Bien, no tengo saludos para enviar, por lo que veo. Según mi hojita. Y bueno, esta misión es larga, pero interesante, porque hay que destruir unos castillos ingleses que están bien custodiados. Y yo tengo la gran estrategia de los petarditos. Los hombres petardo. Esos gordos que llevan el barril. Tres para piedra. Y después vamos a reforzar la tala de árboles. ¿Qué es? Mineo, mineo. Mineo. Oye, él. Certo. Oye, él. Mineo. Mineo. Bien. Ahí estamos. Mineo, oye. Vive. Oh, sí. ¿Qué fe? ¿Qué te pasa? ¿Qué ya? Oye. ¿Qué ya? Vuelvan a su posición, malditos. Bien. Mi gran ejército, oh, sí. Qué re poquito. Vamos a agrandarlo. Mientras este construye casas.
Vas y so. 1, 2, 3, 4, 4 para reforzar la tala de árboles. Sesenta, 65, 70, 75. Esta está de más. Total tenemos solamente hasta 75 puntos de mando. Eso es lo que... Buah, 75 de población. Eso es lo que no me gustó. Porque yo siempre estuve acostumbrado a jugar con 200 de población. Y hacía un gran ejército. Pero bueno, vamos a conformarnos con lo que tenemos. Café, bûcheron, boé, bûcheron. Bûcheron. Oh, sí. Increíble, lo talan tanto a los árboles. Y siempre lo mismo. Vamos a mejorar el hacha doble, de doble filo. Pré, bûcheron. Vamos a mejorar la carretilla. A esto y vamos a hacer más ejército, así ya vamos a atacar a Borgoña, que en la puntuación lo repasamos. Oye, molto bello, molto bello. Me gustaría más una herrería. Después hacer el cuartel. Como estoy medio apurado, ustedes dos ayuden. Vamos rápido, rápido. ¿Qué? Tenemos que pasar de edad. Pipim, pipim. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fe? Pastizor. ¿Qué? Pastizor. Ahí estamos. De vuelta a las granjas. Vamos a pasar de edad. Uy, alimento insuficiente. Ah, cierto, 1000 de alimento. 1000 de alimento. Vamos, granjeros. Bien. Ahora vamos a poner algunos granjeros más. O estos tres. Sí, por el momento. Estos tres vamos a poner en las granjas. ¿Quién ataca? ¿Qué significa eso? Una casita más por acá. Bien, vamos a desarrollar ahí. Vamos, ya que está el perinclio. Ahí se puede hacer una granjita. Total madera tenemos por el momento. Y no se usa tanto como un alimento. Ahí estamos, 5 más. Oro estamos bien, alimento estamos medio mal. Pero ya vamos a levantar. Bien, desarrollamos ahí.
Y acá estamos de vuelta con las variedades de recursos. Lejos de lo que es el Señor de los Anillos de la Talla para Tierra Media. Que es un solo recurso. Que son los recursos. Y anda a saber dónde lo sacan. Después, en el próximo juego, el Compelling Heroes, vamos a tener otros recursos todavía, que son el dinero, la munición y el combustible. Ahí ya pasamos a un juego un poquito más moderno, del siglo XX. Vamos, matadlo. Borgoña. Espera un momento. Bien, esta va a ser una de las estrategias principales. Oh, sí. Para esta estrategia principal... Uy. Está bien. Vuelvan. No sigan al enemigo. Bien. Bonjour. A la batalla. Bonjour. ¿Y ya? Te supero, Borgoña. En calidad y número. Oh, sí. Bien, una vez... Yo hice 4, ¿no? Ah, esas 3 había hecho. Bien. Ahí estamos. Una vez que tengamos ese gran ejército, vamos a ir al ataque. Vamos a sacar a... Ahí estamos. Sacamos a estos 3 y los vamos a llevar con este para aplicar la gran estrategia de Fede, la estrategia castillesca. Bien. Como primera instancia, aguanten. Aspeta un momento. Vamos, Coto de Maya. ¡Uy! Listo. Esto es un trabajo para los caballeros. Vamos, Juana. Bien. Bien. Qué distancia de la sanflauta. Bien, 2 más y listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esto. Un castillo vamos a crear acá. Pastizo, libre, set.
Ahí lo dejamos ya. Los onagros estos. A catapulta triplana. Onagros después. Bueno, ahora sí, vamos al ataque. Primero a esa torre. Después a la otra. O las dos juntas, como quieran. Vamos, movilicen las tropas. Mientras tanto, construimos el castillo. Que va a ser un fuerte clave en nuestra invasión. Ojo con Juana. Que no se la maten. A la batalla. Así vamos, un poco agresivo. Al centro urbano todavía no. Vamos, maten a esos aldeanos. Café. A la batalla. Bien, una vez que se construye el castillo, ya vamos a tener una fuerte. Una fuerte posición estratégica. Adiós, los onagros. Adiós, aldeana. Adiós, este. Maten a todos los aldeanos borgoñeses que encuentren. No dejen a uno con vida. Uno tiene alcance hasta allá. Tengo que hacer la otra mejora. Vamos con la marcha. Ahí estamos. Con esto atacamos el centro urbano. Hay que destruir todas las torres enemigas. Aléjense. Chau, puesto inglés. Sigamos en el ejército. Vamos al aldeano. Oh, qué rápido te. Hasta la vista. Oh, como me burla. Ajá. Ataque. Queda el ejército de Fast. Ay, mira, por eso te digo. Pero mierda, mira hasta dónde te viniste. Y yo qué tonto, no. No estaba esperando el mapa. Claro, porque se vienen de acá, donde está la base de Fastfall.
hasta acá a cazar ciervos. Increíble, ¿no? Así es, a cazar ciervos. Ahora sí, a los aldeanos, vamos. Matan a los aldeanos que quedan. A la batalla. Esta campesina debería volver con sus ovejas. Sí, bien, calculo que ese habrá sido el último. No, no se le quedó. Vamos rápido. Creo que esa ha sido la penúltima. Okay. Vamos, despejen esta zona. Parece que esa no era la última. Puedo estar por acá talando madera. Oil. Oil. Lipe. Lipe. Oil. Pirax. Qué extraño. ¿Dónde estará ese aldeano? Ay, mirá dónde me construyeron una torre. Mineo. ¡Oh sí! Si te gustó este gran video de este gran juego, no dudes en suscribirte a mi canal si quieres recibir todos los días los videos que subo. También puedes añadirme como un contacto si lo deseas. Y no te preocupes, porque Fede siempre aceptará tu gran y gloriosa solicitud. ¡Oh sí! Y por supuesto, no vayas a olvidarte de ver este gran y glorioso video en alta definición. Saludos.